Que ya hace mucho tiempo que no hablamos en el canal ni en el blog acerca de vivir en Estados Unidos, sois muchos los que nos seguís preguntando, sobre todo por mails. O sea, enviáis unas biblias de mails, de verdad, hijos míos, así, de tochos. Entonces, pues hacemos este vídeo para aclarar todas estas dudas. He recapitulado esas facturas y esas cosas y os voy a contar eso, cuánto me costaba a mí vivir en Estados Unidos. Yo cuando estuve en Estados Unidos fue porque estaba estudiando en la universidad. Por lo tanto, los alojamientos... No vivía en una residencia ni nada de eso, pero sí que es cierto que la universidad te recomendaba como sitios, zonas donde estaba bien como estudiante internacional, pues vivir ahí, ¿no? No vivía yo sola, busqué otra estudiante de la universidad que también quería un apartamento, ¿no? Para vivir, y así compartíamos gastos. Y por ejemplo, nuestro apartamento tenía dos habitaciones, cada habitación tenía su propio baño privado y luego tenía como un mini salón, cocina, comedor. Y era una planta baja, con una terraza, un mini almacén y con vistas al pedazo de lago que hay, porque en Florida hay mogollón de lagos con cocodrilos. Entonces, ese apartamento costaba $1000 al mes. A dividirlo entre los dos, pues $500 cada una. Entonces, sí que es cierto que no es el apartamento más caro, porque habían de súper más caros, habían incluso de $2000. Pero tampoco era el más barato. Decir igualmente que depende del estado al que estés pensando vivir en Estados Unidos, si es una gran ciudad o no gran ciudad, también cambiará mucho el modelo de vida. Ahí el tipo de vida que se lleva es o los típicos barrios con casas, o si no también son muchos apartamentos, bloques de apartamentos, pero que realmente son recintos cerrados. Dentro de ese recinto hay 10, 20 edificios de apartamentos distintos y dentro hay gimnasio, hay piscina, hay pistas de tenis y todo. Yo pensaba que estaba dentro de un resort viviendo, pero realmente es como vive ahí la gente, a mí me alucino. Vale, el siguiente punto, el tema de la electricidad, apagar la luz y todas esas cosas. Todo ese tipo de facturas como la luz o el internet, pues yo todas se dividían en dos, porque las pagaba junto con mi compañera de piso. Y pagábamos entre $120 y $150 al mes, depende del mes. Entonces yo recuerdo que solía pagar $60, $65 al mes. Pocas veces pagué más de eso. Cuando pagué más de eso, me acuerdo que fui y le tiré de las orejas a mi compañera de piso, porque ella se pasaba todo el día ahí. Y meses que estábamos de vacaciones y nos íbamos fuera a nuestras respectivas casas de origen, países, pues obviamente era mucho más baja. El siguiente punto pues sería el internet, ¿no? Nosotras no pagábamos por televisión, solo teníamos internet en casa y el teléfono fijo. A mí me parecía bastante caro en general. Yo pagaba fijo $40 al mes, por lo tanto era $80 al mes lo que nos costaba el internet y el teléfono fijo sin televisión. Y me parece excesivamente caro, porque en esos lares, tierras imperecederas de cocodrilos, no había fibra óptica, no había nada de eso, era en plan ADSL, era bastante lento y no sé, a mí me parece caro comparado con los precios, por ejemplo, que tenemos aquí en España, que creo que hay bastante oferta, bastante competencia y como que puedes escoger bastante, ¿no?, lo que tú quieres. Siguiente punto, el móvil. Esas ya son facturas que yo pagaba todas íntegramente, ¿no? Porque no voy a compartir con mi compañera de piso el pagar mi factura del móvil. Me parece caro el móvil en Estados Unidos, muchísimo, aunque sí que es cierto que el tipo de servicios que te da es diferente al de España. Yo pagaba con T-Mobile, era con la compañía con la que yo tenía el móvil, $63 al mes, un pastón. Pero me di cuenta... En los últimos años que estuve viviendo en Estados Unidos, bueno, mayormente el último, sí que es cierto que ya algunos compañeros de la universidad me empezaron a decir como, ah, te añado a WhatsApp, pero era algo que no era común para ellos usar por nada del mundo. Ellos usan el SMS para comunicarse y llamar y las llamadas, ¿no?, de toda la vida. Entonces, eso me pareció bastante raro, sobre todo al inicio de vivir en Estados Unidos, que vivía en Boston, y me pareció un poco chocante comparado con España. La cosa es que ahí, en tu tarifa de móvil, la gran mayoría de tarifas te incluyen tanto llamadas como mensajes ilimitados. Y los gigas, me parece que 2 es algo normal. No hay un giga, sí que hay, ¿no? Pero me refiero a que la mayoría de gente tiene 2, 3, 5. Entonces creo que por eso también se encarecía, ¿no?, el precio de la tarifa, porque es eso, podías enviar todos los mensajes del mundo que quisieras. Sí que es cierto que tampoco hice una gran indagación en cuanto a comparaciones, porque yo me puse el móvil cuando llegué a Boston y solo vi un puesto de móvil justo al lado de la escuela a la que iba por aquel entonces y dije, pues este.
Y luego cuando ya volví otra vez a Estados Unidos para vivir en Florida, pues dije, voy a seguir con la misma compañía porque funciona bien. Siguiente punto es la comida. La comida es algo bastante variable, depende tú cómo te quieras apañar con las personas que vivas y dónde vayas a comprar y qué te guste comer, ¿no? En mi caso, mi compañera de piso era un show, esa mujer, era de Nueva York, entonces al inicio comprábamos juntas, pero rápidamente decidimos el comprar cada una individualmente. Yo me gastaba 80, 90 dólares al mes en comida total, tanto en la compra grande como cosas que puedas ir comprando ya puntualmente a lo largo del mes por si se te acaba algo, ¿no? En Estados Unidos, como en cualquier sitio, hay mucho tipo de supermercado. Entonces yo, por ejemplo, iba al Target porque era el que tenía más cercano y no era un supermercado súper caro, pero tampoco era de los más baratos. Siempre que podáis ir, por ejemplo, al Walmart, que es un gran hipermercado de estos, tiene marca blanca, pero bueno, que es un supermercado con mucha más variedad, es mucho más grande y los precios pueden ser realmente más baratos. Acuerdo yo que aprovechaba cada vez que venía, bueno, una vez que vino mi padre a visitarme, cuando estuvo los meses que estuvo Rubén conmigo en Estados Unidos y todo, pues siempre aprovechábamos y íbamos en coche al Walmart porque era más barato. Y bueno, luego también tiene supermercados ya súper caros como el Publix o el Whole Foods, que son supermercados que la comida que venden es ecológica, platos preparados, también tienen frutería, carnicería y pescadería en el propio supermercado, cosa que no suele pasar en Estados Unidos, entonces esos sitios son bastante más caros, carísimos. Entonces, bueno, de eso, calcular 80, 90 dólares al mes. Y luego, bueno, luego vendrían, ¿no?, como los extras. Yo pondría como 50, 60 dólares al mes me gastaba de extras, quizá, ¿no? Porque al ir a la universidad sí que es cierto que muchas veces, pues yo que sé, me pillaba algo en el Starbucks o muchas veces, sí que es cierto, me quedaba ahí trabajando con el portátil en cualquier bar, restaurante de la universidad. También yo en mi caso no tenía coche, por lo tanto no tengo que pagar ni gasolina, ni el coche, ni el seguro, ni el nada de nada. Yo tenía mi bici de segunda mano de 50 dólares. Entonces, chicos, antes de que me quede sin voz, decir que si realmente tenéis un plan, tenéis pensado mudaros en no sé qué lugar de Estados Unidos, Estados Unidos es enormemente grande, cada estado tiene sus tasas, sus impuestos y sus cosas, así que probablemente si te quieres ir a una ciudad grande vas a pagar quizá el doble o el triple de lo que yo os estoy diciendo. Yo en total me dejaba entre 700 y 800 dólares al mes y con eso vivía de sobras. Me iba al cine también algunos meses, cenar fuera con los compañeros, lo que sea. Hay bastantes webs, me acuerdo yo que las usábamos ahí en la universidad, donde puedes comparar un brick de leche o incluso la gasolina o incluso la media de lo que cuesta un apartamento en cada estado de Estados Unidos, ¿no? Así podéis hacer comparativas a lo que yo os estoy diciendo o al lugar donde vosotros queréis vivir. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que con eso haya resuelto las dudas que realmente me preguntáis tantísimo por correo. Yo creo que las he cubierto bastante todas. Y pues nada, espero que os haya sido útil. Si os ha sido útil, le dais al me gusta o suscribís al canal. Si habéis venido aquí de nuevas buscando cosas de Estados Unidos, pues quedaros aquí porque sí, porque aquí viajamos mucho, ¿sabes? Y ya, pues nos despedimos, ¿no? ¿A que sí? Sí. ¿Quieres aquí a despedirte? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!